Pues porque se va a cumplir mi sueño de tener mi fiesta de 15 años. Desde que tenía 3 años. ¿Eres feliz? Sí. Bienvenidos a esta misa de acción de gracias a los 15 años de María Victoria. Llegaba a ordeñar. La primera vaca me hacía un pingán, pero en ese tiempo pues ordeñaba unos 2, 3, 4, ¿no? Era cuando íbamos empezando a tener ganadillo. Y ya de la tercera vaca me jodía otra, y eran 2 pinganes. Solo que a veces anduviera más ganosillo de leche con alcohol y me chingaba 3. Pero traguiteado no me lo empinaba. Esas son las vacas, estos son los becerros. Eres tú, ahí está, aguanta. Esto, agarra el cámara. A ver, acomódense. A las vacas. Ah. Para vacunarlas, para que no les entre la enfermedad, la fiebre. Pero ya está poniéndose cabrón para los animales, ya. Ya tienes que estar en la hacienda también. Si no, no te facturan a la hora de vender. Ya fue a pagar hacienda y ya le dieron a 2 veces le llevó el cliente. Dejamos la bufanda aquí. No. Yo pensaba que era de este. Ay, ya no le estorbo ni al paje. Ya me venía almorzaba y si no iba a ir a ningún lado almorzaba y me arreglaba mi coca con alcohol y agua y era, no, pues al rato ya me sentía medicado, ¿no? Ya con 2 tortillas ya las sentía que las traigo aquí y el alcohol, miras que bien me pasaba, si no, no decía que no el cabrón. Están molidos. Creí que Vicente estábamos posando para la foto. Ah, Tirilén. ¿Qué onda? También eres.
fotógrafo. Los 15 años son un sueño que desde niña he tenido. Siempre había soñado con ponerme el vestido, con recibir la última muñeca, la zapatilla por parte de mis papás, sentirme la reina del día y estar consentida. Fue más de lo que yo imaginé. Yo pues realmente no creí que mi fiesta fuera a llegar a tanto. Fue muy divertido, yo realmente me divertí mucho, la gocé y pues la disfruté como tenía que ser, pero sí fue más de lo que yo esperaba. Le agradecería principalmente a mis papás, luego a mis abuelos, toda mi familia y a todos los que me apoyaron, porque pues gracias a ellos se cumplió.